Doña Rosa busca la leña adecuada, la mete a la cocina y enciende el fuego de lo tradicional, preparando ricas pupusitas en comal. Pues acá tenemos de todas las variedades. Tenemos lo que es la camaronera, la de frijol con hierbabuena, la de chipilín, mora, espinaca. Una delicia que calma el hambre en los habitantes de Tejutepeque Cabañas. ¿Cuáles son sus favoritas? Las revueltas de maíz. ¿De maíz? ¿Del comal? Del comal, ajá. ¿Es cierto que el sabor de comal con las de planta son diferentes? Digo yo que sí. Este negocio se niega a la modernidad. Todo es servido en recipientes de barro, desde la salsita, el curtido, hasta las bebidas. Son expertos en la cocina y además de pupusas, elaboran suculentos bocadillos, como jalapeños rellenos de crema y envueltos en tocino. Acompañado con frijoles, acá hacemos lo que es una receta de frijoles guatemaltecos. Son frijoles con chicharrón, llevan una salsa especial. Recientemente lanzaron el mojito, una bebida muy curiosa, servida en jarra grande, sin alcohol, pero preparada para saciar la sed en tiempos de extremo calor. No hay otra bebida en todo Hilo Vasco y Tejutepeque que se compare a la limonada mojito. ¿Qué lleva? Esta es una limonada con hierbabuena, menta y una soda especial para mojitos. Del comal, así se llama este negocio, donde también sirven la parrillada en platos de barro. José Méndez, Código 21.